Es difícil definir adecuadamente a un compositor con una sola expresión sintética, o individualizar una característica que predomine sobre otras en su estilo. Una única palabra podría revelar la esencia misma de Mozart, Beethoven, Wagner o Stravinsky. En el caso de Franz Schubert, este dilema no existe. La palabra sin duda es melodía. Schubert publicó cerca de un centenar de composiciones antes de su muerte, pero no eran más que una parte del total de su obra. Durante todo el siglo XIX siguieron apareciendo sus trabajos por Austria y Alemania, como si aún estuviera vivo su autor. El conjunto completo de ellos se reunió en una colección de 39 volúmenes, publicados entre 1884 y 1897. In einem Bächlein helle, da schoss ihm Frau herein, die launische Forelle, vorüber wie beim Pfeil. Ich stand an dem Gestade und sah in süßer Ruh des munteren Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Des munteren Fischleins Bade im klaren Bächlein zu. Ein Fischer mit der Rute wohl auf dem Ufer stand und saß mit kaltem Blute, wie sich das Fischleins wand. Solang dem Wasser helle, so dach ich nie geblickt, so fäng er die Forelle mit seiner Angel nicht. So fäng er die Forelle mit seiner Angel nicht. Doch endlich war den Diebe die Zeit zu lang,
macht das Bächlein tückisch triebe. Und ich es gedacht, so suchte seine Rute, das Fischlein zappelt dran. Und ich mit rögem Blute sah die Betrogne an. Und ich mit rögem Blute sah die Betrogne an. Al igual que muchas familias vienesas, los Schubert también tenían una particular inclinación hacia la música. El padre impartía lecciones de violín al pequeño Franz. El hijo mayor, Ignaz, le enseñaba a tocar piano. Sin embargo, al contrario de lo que ocurrió con Mozart o Beethoven, el pequeño Franz no fue obligado a convertirse en un niño prodigio, para asombro de públicos ansiosos de novedades, sino que tuvo una infancia normal como la de cualquier niño vienés de su época. Schubert aprendía muy rápido y el alumno pronto superó a sus dos maestros. Hizo tales progresos que pudo tocar enseguida algunos dúos. Más tarde lo enviaron a tomar lecciones de canto con el señor Michael Holzer, quien aseguraba constantemente que jamás había tenido un alumno parecido. Cada vez que le enseñaba algo nuevo, ya lo conocía. Holzer le enseñó a cantar, a tocar el órgano y también le dio una serie de nociones de teoría y de contrapunto. Franz tenía una voz tan bonita que fue admitido como cantor en la capilla de la corte de Viena. El ingreso en el internado imperial y real fue una etapa fundamental en la vida de Franz Schubert. Allí pudo estudiar con profesores de música de notable prestigio como Antonio Salieri. Was ist Silvia, saget an, da sie die weite Flur preist. Schön und sart, so ich sie nannt, auf Himmelsgrund und Spur weist. Dass ihr alles unterdan, dass ihr alles unterdan. Ist sie schön und gut dazu, reißlad wie milde Kindheit. Ihrem Aug eilt Amor zu, nur heilt seine Blindheit. Unverweilt in süßer Ruh, unverweilt in süßer Ruh.
Silvia, Tönosang, der holden Silvia ihren. Ja, den Reis, mess ich sie lang, din Erde kann gefahren. Kranze ihr und sei dem Klang, Kränze ihr und sei dem Klang. Thank you.
Escuchaba música en su casa, en la escuela, en la capilla de la corte, en las otras iglesias, y cuando podía pagar una entrada, asistía a la ópera y a los conciertos públicos. Aprovechaba la influencia de docenas de fuentes: Mozart y Haydn, la ópera italiana, el Singspiel, es decir, la ópera alemana con diálogos intercalados, o la música folclórica proveniente de todo el imperio austriaco: danzas alemanas, valses, galop y cotillón. Escuchaba la música brillante del piano de Johann Nepomuk Hummel y de Muzio Clementi, y las notables piezas poéticas de Jan Vaclav Tomášek y de otros compositores bohemios. Sobre todo, estudiaba las lecciones y reflexionaba sobre ellas de aquel gigante inaccesible que era Beethoven, 26 años mayor que él, que vivía y creaba en la misma Viena. Pero, aunque Schubert asimilara todo esto y lo llevara a la práctica, su música reveló desde un principio hondos rasgos de originalidad. Sah ein Knab ein Röslein stehn, Röslein auf der Heide, war so jung und morgenschön, lief er schnelles nah zu sehn, sah mit vielen Freuden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Knabe sprach ich predig, Röslein auf der Heiden, Röslein sprach ich stetig, dass du ewigstens an mich und ich will nicht leiden. Röslein, 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 Röslein auf der Heiden. Unter wilde Knabe brach Röslein auf der Heiden. Röslein wird es sich uns da, als im Tag kein Bett und Tag, musste sieben leiden. Röslein, Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heiden. Acabados sus estudios musicales, Schubert siguió muy interesado por la literatura y por la política. Hombre de amplísima cultura literaria, a Schubert, sin embargo, se le ha achacado a menudo su falta de criterio en la elección de los textos para su líder. Acerca de este punto, hay que tener en cuenta que los gustos y cánones estéticos de su época eran muy diferentes a los de la nuestra, y por otro lado, al escoger un poema, no solo tenía en cuenta su calidad artística, sino también y sobre todo sus posibilidades y aptitudes para ser puesto en música. Aus diesem Felsenstar und
Wir schlafen sicher bis zum Morgen, ob Menschen noch so grausam sind. O Jungfrau, Sinner, Jungfrau, sorge. O Mutter, hör ein Bitten, Kind. Ave Maria. Ave Maria. Ube fliegt, wenn wir auf diesen Fels hinsinken zum Schlaf und uns ein Schutz bedeckt, wird weich der harte Fels und du lächelst, Rosendüfte wehen in dieser dumpfen Felsengruft. O Mutter, höre Kindeslied.